Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1024 de One Piece, un capítulo muy interesante. Como ya sabrán, al final estarán todas mis opiniones y mi puntuación del capítulo, el cual estuvo buenísimo. Por cierto, Nakamas, casi la mitad de la audiencia mira los videos pero sin suscribirse, y ya que estamos muy cerca de los 300.000 suscriptores, me ayudarían muchísimo que se suscriban los que aún no están suscritos. Muchas gracias a todos en general por el apoyo, los que dejan su like, los que siempre tienen activado la campanita y son los primeros en comentar, que por cierto, siempre dejo corazones a los primeros comentarios. Este capítulo tiene por nombre Nadie Importante, y en la portada tenemos un color spread de la segunda parte de los personajes más populares de One Piece según la última encuesta en donde Oda prometió hacer un dibujo de todos. Este color spread constará de tres partes. El capítulo comienza en el segundo piso. Vemos cómo los subordinados de Kaido están cayendo inconscientes y botando espuma por la boca ante la presencia de alguien. Los pocos piratas bestias que aún están conscientes se preguntan qué ocurre, si acaso es Haki del Rey. Este personaje misterioso desde las sombras dice que no puede evitarlo. Es natural que los hombres de débil resolución se desmoronen ante él. Después de todo, él derrotó a dos Tobiropos. Lo llaman Usohachi, el cazador de bestias. Se trata de Usopp, el cual está montando a un usuario Smiley de cocodrilo. Usopp les dice que se rindan ahora y los dejará unírseles a él. Speed, que está escondida junto a Tama, dice que eso debe estar pasando porque Big Mom está luchando en ese mismo piso, y todos están cayendo noqueados solo por los ecos de su haki del rey. Nami, por su parte, se logró comunicar con Franky por Dendenmushi. Ella le pregunta si sabe lo que está pasando con Luffy. Franky le responde que no tiene idea. La última actualización que tuvo fue lo que Momonosuke dijo antes. Nami dice que apuesta a que Momo se encuentra con Shinobu, pero tampoco puede ponerse en contacto con ella. Franky le dice que si no hay novedades, probablemente sean buenas noticias. Este le pide a Nami que si ya terminó, que se reúna con él lo más rápido posible. No está seguro de lo que está pasando, pero un montón de enemigos siguen tratando de asaltar el piso de celebraciones. Allí vemos cómo Franky les pide a los piratas Heart que se encuentran allí que no dejen pasar a los enemigos, ya que Zoro y Sanji están ocupados con los Okanban. Los piratas Heart le dicen que están en una alianza igualitaria, que no empiece a darles órdenes. En el tercer piso, vemos cómo está completamente en llamas. Algunos Mink que se encuentran por allí dicen que deben escapar, ya que el fuego está descontrolado. En eso vemos cómo Brook, el cual lleva a Robin en brazos, está escapando del fuego. Aquí hace chistes sobre quemarse y ser solo huesos. Los Mink le preguntan a Brook si se encuentran bien. Él, sin detenerse, les dice que no pueden seguir allí, no dejará que Robin-san se queme. Aquí les pregunta cómo va la batalla, a lo cual le responden que no tienen idea, es un caos total ahí afuera. En el cuarto piso vemos cómo los piratas de Kid se están enfrentando a subordinados de Kaido. Allí Brook le llama por Dendenmushi a Jinbei y le informa que el tercer piso está envuelto en llamas, que por favor vaya mientras aún hay tiempo. Jinbei le pregunta si tan grave está el incendio, y dónde está Kaido, si alguien más lo mantiene ocupado. En la entrada del piso de celebraciones, vemos como un grupo de samuráis liderados por Kawamatsu y los jefes Yakuza están evitando que los piratas bestias entren al castillo. Se ha creado un gran descontrol. Ahora pasamos al techo de Onigashima. La lucha de Kaido y Yamato aún continúa. Yamato ataca a su padre con su Narikabura, pero Kaido rechaza este ataque con relativa facilidad. Luego Kaido aprovecha todo el polvo que hay y ataca a Yamato con su Kongo Kabura, una versión más poderosa del ataque de ella. Yamato intenta bloquearlo, pero es tan fuerte que sale volando y se estrella contra unas rocas. Mientras se levanta, Yamato le pregunta si está tratando de matarla. Kaido le responde que así es, esto no es una riña familiar, debería estar preparada para la guerra. Llevar el nombre de Oden es una carga pesada, él no está jugando. Yamato, muy enojada, le dice que hay de malo en admirarlo, ella fue cautivada por Oden. Aquí comienza un flashback de Yamato. En la entrada de Onigashima, unos piratas bestias le informan a Kaido que Onihime, como ellos llaman a Yamato, ha estado haciendo un berrinche sin parar durante una semana. Yamato comienza a decir que ella es Oden, Kousuki Oden, y le pide a su padre que por favor le quite esas cadenas. Kaido le pregunta a su hija si ella ha hecho eso. Allí se ve como un montón de piratas bestias están tirados inconscientes botando espuma por la boca.
Yamato le responde que no lo sabe, ellos solo cayeron. Ella está hambrienta y dice que morirá de hambre, que por favor le den comida. Kaido le dice que eso es haki del rey, eso es prometedor, pero si insiste en llamarse Oden, sería mejor que muera. Kaido se la lleva a una cueva y le dice que le dará un mes para que se calme y reconsidere las cosas. Yamato le responde que no sobrevivirá mucho tiempo, además, ¿no están esos samuráis salvajes encarcelados allí también? Yamato le suplica que por favor no la deje allí. Aquí se ve la silueta de tres samuráis. Kaido les dice que lo mismo va para ellos. Le gustaría tener a los grandes maestros espadachines de Wano bajo su mando. Si cambian de opinión, que griten para que sus voces pasen por el agujero del techo. Les pregunta hace cuántos días que no comen, que puede dejarles algo. Una porción debería ser suficiente. También les deja unas cuantas espadas y les dice que está seguro de que necesitan eso para decidir quién se queda con la comida. Yamato le dice a su padre que esos samuráis definitivamente estarán resentidos con ella por ser su hija, la van a matar. Kaido se marcha diciéndole, pero pensé que era Oden. Más al rato la barriga de Yamato comienza a rugir. Ella está pensando que se llama Oden, pero también es la hija de Kaido, el hombre que mató a Oden. Esos samuráis deben odiarla por eso. ¿Acaso padre espera que se maten entre ellos en una lucha por ese tazón de arroz? Un samurái se levanta y agarra una espada. Yamato se asusta porque piensa que va a matarla. En eso uno de los samuráis le da la comida a Yamato y le pide que coma. Yamato está sorprendida por esto. Uno de ellos le dice que un samurái no tiene hambre. Yamato mientras llora piensa que los samuráis son increíbles y se pregunta si realmente nunca tienen hambre. Yamato mientras come y llora de felicidad le agradece al samurái, le dice que recordará ese tazón de comida por el resto de su vida. Luego de esto, Yamato le pregunta si puede convertirse en un samurái aunque tenga hambre. Este samurái con la espada que agarró corta con suma facilidad las cadenas de Yamato, le dice si quiere ser Kousuki Oden. Él escuchó antes, ese hombre también los cautivó a todos ellos. Yamato le pregunta si era su amigo, ¿y quién es él, Samurai-san? Aquí vemos el rostro del samurái, el cual es muy parecido al dibujo de Zoro que Oda lo hizo con 40 y 60 años. El samurái le dice que cómo se supone que un samurái caído en la desgracia se presente, él no es nadie importante. Yamato saca el diario de Oden y les dice a los samuráis que quiere leer ese cuaderno, pero hay muchas palabras grandes. Los otros dos samuráis, que también se muestran sus rostros, se sorprenden al ver lo que Yamato tiene. Aquí se nos muestra a los cuatro leyendo fascinados los escritos de Oden. Uno de los samuráis le dice a Yamato que han pasado 10 días, si realmente su padre la dejará morir allí. Si esto sigue así, no va a haber la batalla que Oden predijo que ocurriría en 20 años. Yamato, la cual está muy debilitada, le responde que cuando llegue el momento, ella luchará por Wano, entonces saldrá al mar y se hará muy, pero muy fuerte. El samurái que se parece a Zoro y posiblemente sea Shimotsuki Ushimaru, se saca su kimono igual como Zoro cuando va a luchar. Toma sus dos espadas y le dice a Yamato que ese es el espíritu. En ese caso, ellos harán su contribución a esa futura batalla asegurando la supervivencia de ella. Después de todo, 20 años es demasiado tiempo para que ellos esperen. Con sus espadas corta con mucha facilidad la gran roca que cerraba la cueva. Yamato les dice que si hacen eso, entonces su padre... Ellos le dicen que no pueden sentarse allí y morir como perros callejeros. Después de todo, nunca tuvieron intención de unirse a Kaido. El flashback finaliza con los subordinados de Kaido informándole que los samuráis han salido de la cueva. En el presente, Yamato muy decidida le dice a su padre que incluso ella tenía gente que creía en ella, gente que la aceptaba. ¿Qué derecho tenía de robar su libertad? ¿Qué derecho tenía de robar la libertad de Wano? Kaido le responde que no hay respuestas fáciles en este mundo, mocoso inmaduro. Kaido y Yamato, mientras salen rayos negros de sus mazos, se atacan con un gran Raimeihake, chocando ambos golpes pero sin tocarse, muy posible con recubrimiento de haki del rey. Fin. Bien, nakamas, este capítulo sin duda fue un gran capítulo con muy buenas revelaciones. El pasado de Yamato a mi parecer fue muy bueno para presentarnos también a otros samuráis de Wano que parecían igual o más fuertes que los Vainas Rojas. Ese guiño del parecido con Zoro también siento que llamará mucho la atención. Lo del haki del rey en Yamato siento que ya se veía venir por los ataques que se vieron de ella, aparte por ser hija de Kaido.
Pero bueno, lo mejor de todo es que sí habrá capítulo la siguiente semana. A este capítulo le doy un 10, un capitulazo a mi parecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarle en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.